Alrededor de 20.000 corredores invadieron las principales calles de la ciudad en la tradicional carrera nocturna de los 10K. Una fiesta entre familia y amigos se vivió desde tempranas horas en las calles aledañas a la municipalidad de Guatemala, donde fue el punto de reunión. Banderazo de salida, inundado de confeti y luces, se dio a las 7 de la noche en manos del alcalde capitalino Álvaro Arzú. Al final, todo terminó en una sana competencia, donde se cumplió el objetivo principal, que fue la convivencia entre los guatemaltecos. Pasados los 30 minutos, el atleta Mario Pacay fue el primero en cruzar la línea para ganar la carrera. Soy Douglas, soy 502.